Con respecto a los filtros renderizados, algunos de ellos sirven para crear imágenes completamente nuevas desde cero. Algunos trabajan sobre la imagen y otros crean una capa nueva para no tocar la capa de la imagen con la que se está trabajando. Dentro de nubes encontramos el filtro fog, que quiere decir niebla, que añade una capa nueva a la imagen y en ella inserta algunas nubes. Parecerá como niebla o humo. Vamos a extraer la ventana capa. Y comprobamos que ha creado una capa titulada nubes. Deshacemos. Nubes de diferencia es el mismo filtro que ruido sólido que comentaremos a continuación. Plasma genera nubes con color que pueden ser utilizadas para texturas. Y ruido sólido es un gran creador de texturas. Tenga en cuenta que este ruido es siempre gris, incluso si se aplica a una imagen con color. Es también una buena herramienta para crear mapas de desplazamiento para el filtro mapas de formar o para el filtro mapa de relieve. En naturaleza encontramos en primer lugar el filtro fractal IFS, con el que se pueden crear formas naturales orgánicas como hojas, flores, ramas o árboles enteros. El truco está en hacer pequeños y precisos movimientos en el espacio del fractal. Y en llama encontramos un filtro que puede crear patrones fractales generados aleatoriamente. Dentro de patrón, vamos a sacar la ventana aparte, la ponemos aquí en la parte izquierda, encontramos examinador CML, que es el filtro más complejo pero eficiente de los creadores de texturas. Tiene una gran cantidad de parámetros agrupados en pestañas en la parte superior. Laberinto genera un patrón de un laberinto aleatorio blanco y negro. El resultado sobrescribe completamente el contenido de la capa activa. Patrones de difracción permite hacer texturas de difracción o de interferencias de ondas. Se puede configurar el brillo, dispersión y polarización de la textura. No hay vista previa automática, por lo que debe presionar el botón de vista previa para actualizarla. Puzzle transformará la imagen en un puzzle. Los bordes no son suaves, así que un poco de desenfoque a menudo mejora el aspecto. Podemos elegir el número de piezas y biselar los bordes. El puzzle cubista genera texturas aleatorias.
Se muestra una primera textura en el cuadro central y diferentes variaciones alrededor. Si prefiere una de las texturas alternativas, hacemos clic sobre ella. La textura elegida se muestra ahora en el centro y sus variaciones específicas alrededor. Cuando encuentre una textura que busque, pulse sobre ella y después en aceptar. Rejilla genera una rejilla sobre el contenido existente. La anchura, espaciado, desplazamiento y los colores de la línea de la rejilla se pueden configurar. Seno genera texturas basadas en formas senoidales, parecidas a seda o contrachapado. Este complemento funciona usando dos colores que se pueden definir en la pestaña Colores. Y tablero de ajedrez. Crea un patrón de tablero de ajedrez usando los colores de frente y fondo predefinidos en colores en la caja de herramientas, que en el caso predeterminado son blanco y negro. Vamos a cerrar la ventana de filtros patrón y comentamos los que quedan, que son circuito, que crea como un circuito eléctrico en dos colores, blanco y negro, y lo superpone a la imagen original en una capa diferente si se mantiene seleccionada la casilla capa separada. Diseñador de esferas. Crea una esfera tridimensional con diferentes texturas y reemplaza la imagen original. Espirógrafo de GIMP. Un espirógrafo es un instrumento de ruedas dentadas que sirve para dibujar. Con este filtro se puede elegir la forma, el color, la herramienta, etcétera, con la que se quiere dibujar. Examinador de fractales. Puede crear fractales e imágenes multicolor. GeFiG es una herramienta que nos permite la creación de figuras geométricas para añadirlas a la imagen. Permite crear líneas, cambiar de filtro, rectángulos, óvalos, círculos, curvas, líneas poligonales. Permite mover las figuras que hayamos puesto previamente en pantalla. Y cuando ya tenemos la imagen como queremos, cerramos. Lava crea un efecto como de lava en una capa nueva si se mantiene seleccionada la casilla capa separada.
Y por último, Nova de líneas crea un efecto de supernova mediante líneas. Se puede controlar el número de líneas y utiliza el color de primer plano para dibujarla. En este caso dibujará de negro porque está seleccionado el negro.